la cocinera. Esto es para ti. Gracias, baby. Happy New Year. Y bendice cada día más este hogar. ¡Tres, dos, uno! Bienvenidos una vez más a este su canal. Les estamos grabando específicamente en el último día del año y estamos por aquí súper contentos, súper agradecidos de pararnos un día más, de poder estar aquí con ustedes, que es una gran bendición también. Ustedes son parte de esta familia. ¿Cómo está mi gente? Nosotros estamos despiertos hasta las 7 de la mañana viendo películas. Y ahora fue que yo paré a José porque le dije, amor, necesito que me ayude a editar porque yo me voy a ir a poner a cocinar. Ya son casi las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí. Me voy a poner a cocinar ustedes para la cenita de la noche. Deme, doña Pancha. ¿Te parece como Supergirl? ¿Por qué? Como que va a salir para la noche. Me veo espectacular, ¿verdad? Me veo divina, me veo linda. Sí. ¿Me veo linda? Sí, muy linda. Ah, ok. Importante es condimentar estos pollos y dejarlos por ahí unas 2 horitas a que queden bien condimentaditos para que a la hora de cocinar se queden con mayor sabor. Y pues eso me voy a poner a hacer. Terminé de picar los pollos, miren, un proceso ustedes, porque los pollos eran grandes y a mí se me dificulta mucho como picarlos y yo no quería, no me gusta cocinarlos como enteros, entonces me gusta ya sacarlo en piezas, siento que es mucho más fácil a la hora de servirlo, ya está picadito y el condimento como que se adhiere más al pollo, entonces aquí ya los tengo en piecitas, ahora vamos a lavarlos súper bien, a mí me encanta lavar el pollo con limón. Ahora voy a dejar reposar por ahí como 5 minutos antes de lavarlos. Ahora que ya los dejamos reposar, ustedes vamos a limpiarlos súper bien. O sea, toda esa liguita y ese suciecito del pollo se lo vamos a sacar, ¿verdad? Vamos a condimentar bien el pollito y vamos a utilizar margarina, mantequilla, como usted le llame. Vamos a ponerle a esta margarina ajo. Ajito en polvo. Le vamos a poner comino molido. Pimientita negra. También le vamos a poner paprika. Bastante, bastante. Ay, esta cosa me cae mal. Vamos a. ¡Ah! Bastante paprika. Se me fue toda. Ay, Dios mío. Y un poquito de ajo, digo de orégano, un poquito. Primero vamos a salar el pollo, vamos a ponerle suficiente sal así por todos lados. Y que quede bien saladito, digo que quede pues con suficiente sal. Vamos a poner el caldito de pollo. Vamos a usar la margarina para embarrar el pollo, las piecitas de pollo, así usted agarra la piecita y le pone como que la mantequita por dentro, por todos lados, y que quede bien embarradita. También vamos a ponerle un poquito de mayonesa y un poquito de mostaza, esto le va a dar un sabor al pollo, ustedes, delicioso. Vamos a ponerle suficiente mostaza. Otra cosa que le voy a poner al pollo es como un sofrito de tomatito, chiles,
apio creo que se llama esto, y ajito. Ya yo tengo lavadito todo, solo para picarlo y ponerlo aquí y licuarlo súper bien. Vamos a ponerle esta mezcla a nuestro pollito. Se me había apagado la cámara, ustedes. No les mostré que le puse un poquito de este sazón, que es como un colorcito. Personalmente, a mí no me gusta utilizar estas cosas, sinceramente. Es muy rara las veces que la utilizo. Como en este caso, que es para darle como colorcito al pollo. Como había quedado un poco pálido, miren, le puse ese sazón para que le diera como ese toquecito más colorido, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es dejar reposar los pollos por ahí como una horita antes de ponerlo a cocinar. De ese lado ahí tengo los huevitos porque voy a hacer una ensalada rusa a mi estilo, ¿verdad? Entonces lo tengo por ahí y luego seguimos. Cuando ya esté el pollito y todo, pues ahí les muestro. Ahí tenemos nuestra deliciosa ensaladita. Ahora es que voy a preparar los pollos para ponerlos al horno. Me puse a limpiar ustedes, ya tengo todo como que listo. Adicional a eso, me puse a publicar unas cosillas en mi Instagram y ahora ya los pollos reposaron súper bien, ¿verdad? Le di tiempecito. Esto tiene un olor tan rico. Miren la mantequillita que preparé, que todavía me quedó. Esta la voy a utilizar para ponerle como una camita aquí al pollito. Y así no se nos va a pegar y va a quedar con sabor súper rico. Ay, yo no sé si me va a caber todo este pollo aquí, ustedes. Esto de hacer como comidas así a montones, ustedes, como que a mí me genera un poco de nervios. Pero en lo que sí confío es en el pollo que yo hago, porque me queda súper rico y las veces que he hecho no he decepcionado, me he lucido. Así que en esto sí confío. Por eso fue que yo dije, yo voy a hacer el pollo aunque hayamos ordenado comida. Mi pollito tiene que estar en esa mesa. Miren esto, la cocinera. Ay, Dios. Y me voy a ir a preparar porque también le quiero hacer el pelito a la Vale. Nos queremos poner lindas. Ustedes saben, va, a ponernos guapetonas para recibir el año con la mejor energía, estar positivas, estar guapas, perronas y comiendo mucho. Así que vamos a meter esto. Ay, esta hueva no está caliente todavía, pero vamos a meter. Ahí le puse tiempo. Está listo. Voy a dejar a José pendiente del pollo para yo poderme arreglar. Nos regalaron esta botella de champán, que es como Moet. Wine, como wine, sparkling wine, algo así. Pero vamos a ponerlo que se enfríe, porque esta noche... So, mira, mi gente, qué lindo se ve esta botella. Uy, elegante, sofisticada. Ahí dice Rose, ¿verdad? Uh-huh. Pero se dice Rosé. Ay, madre. Como José. Viene con sus respectivas copas, que esas son las copitas que va a usar Valeria y Julián. Uh-huh. Pues son chiquitas. Y no con este trago. No, yo les compré algo a ellos. Sí, ahí ellos tienen su bebida sin alcohol. Ajá. ¿Quieres ver los pollitos cómo se ven? Sí, mi amor. Baby, esos pollos se ven sexy y suculentos, mi amor. Ah, como tú. Como yo, obvio. Mm. Todo lo que hago yo se ve sexy y suculento. Miren. Oh, wow. Miren qué bonito. Qué preciosos. Bueno, cuando ya estén, que nos den el visto bueno la family, a ver si quedaron buenos. Voy a llevar a buscar la comida que ordenamos. Les voy a enseñar el lugar donde lo hacen, porque ellos hacen muchísima comida buena, bien recomendada, pero ahora mismo ustedes lo van a ver. Okay. Bye, hombrecitos. Bueno, mi gente, ya nosotros recogimos la comida y ahora vamos en camino para la casa para comenzar a decorar y a prepararnos nosotros para el nuevo año, ¿verdad, Julián? Sí. Yo creo que debemos llevarle una florcita a su mamá y una florcita a tu hermana, ¿verdad que sí? Para que traiga el nuevo año con una bendición linda. Ay, pero se ve tan fea estas flores.
No está buena. Se ve tan fea. Mira. Mira, está rota. Todo está. ¿Cómo va a estar? ¿Cosa? Mira esa. Agarra esa. This is excellent. Y esa es Happy New Year. Y una para tu hermana. Julián está tan feliz que mira, comprándole la florcita a su mamá y su hermanita, ¿verdad? Así se tiene que tratar las mujeres siempre, ¿verdad, papi? Vamos, ahora para la casa. Bueno, mi gente, aquí llegamos a la casa. Trajimos la comida. Ahorita se la enseño para que ustedes lo vean. Todas las madres, todas las madres. Ana, ¿ya llegaron? Oh my God. ¿Galeria? ¡Ay, mis amores! ¿Eso es para ti? Mi amor, esto es para ti. Gracias, baby. Happy New Year, la última flor del nuevo año y la primera flor que manté en la casa en Nueva Año. Thank you. You're welcome. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Casi. Sí, no, yo sé. Gracias, mi amor. Está bien, ya trajimos la comida, le voy a enseñar a ella sí, la comida. El pollo, apáguenlo si quieren la candela. Yo está la bien. Voy a poner al rato. Dale, ya voy para allá abajo. Gracias, baby. De nada. Mira lo que compré yo, una bolita. Vamos a ver si lo puedo guindar allá arriba. Aunque yo no sé si es una buena idea guindarlo allá arriba porque yo no sé si ahí va a dar. Se va a ver bien. Vamos a ver. Tenía que buscar en Google cómo poner los cubiertos y todo, pero aquí te vienen la copa. Estos vasos no van aquí para ahora, esto es para beber ahorita. Vamos al mambo. Vamos a estar happy, primeramente. ¿Dónde que va a estar happy? Imagino que el happy para mí para los alto, así como cubriendo estas dos cositas. José. ¿Ya? Are you ready? Yes. Close your eyes. Okay. Huh? I'm not looking. Okay. Open them. Look at the hair. The hairstyle. Oh my God, me encanta. Yes. I gotta go put on my outfit. However, how you want to do it. Can you grab this? And then go, so I have to go, more that way, that way, some more, down, right there. So I think if I put it right here. Thank you, baby. You're welcome. And then I was recording you. Wait, you were? Yeah. Oh. The whole time. Bueno, familia, aquí le queremos enseñar a ustedes el resultado de la mesa. Como pueden ver. Ahora está recocinando ese arroz y esa cosa que trajo. Déjame abrir la luz. Prende la luz para que ustedes vean. Ponte la silla. Quédate con la luz prendida. Uf. El chiquito que te metiste lo pedí, te lo regalo. La foto ha sido rapidito. Ay, la foto no creo que sea rapidito. No, las fotos no son rápidas. Bueno, mi gente, aquí estamos. Disfrutando, lo puse a todo broil. Mira cómo los chicharrones se pusieron bien. Crunchy, crunchy. Hasta lo quiero poner más tiempo. Los tenedores no están allá. Mira esta. Ahí, papá. Ahora sí. Oh my God, pasó un accidente aquí. Julián pensó que el jugo era guay. No, es cranberry. No. Ok, yo le sirvo ahora. Vaya, coma. Es muy strong. ¿Quién va a hacer la oración? Vale, vamos, yo la voy a hacer. Okay. De gran manera, Señor, a los que los hicieron, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice cada día más este hogar, Señor, esta familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por estar el último día del año, Señor, reunidos con la familia, Padre. Que eso es lo que manda la palabra, Señor. Bendícelos cada día más y perdónalos, Padre. Aquí estamos rindiéndote la gracia, Señor, que recibamos un año nuevo, Señor, y que las metas que tenemos en nuestro corazón, tanto mi persona como los demás que estamos aquí, se hagan realidad, Padre, conforme tu voluntad, Señor, y líbralos de todo peligro y de todo mal, Padre. Gracias,
Gracias, tú eres todopoderoso y rey de reyes y señor de señores, Padre. Bendice el papá de Valeria que viene en camino, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. 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 Ahora sí, a comer eso. Tan lindo, mi vida. ¿Tú pensabas que esto era vino? Ese no es vino. ¿Qué te vas a comer? ¿De papá en papel? Tomando sangría. El segundo vaso. Yo aquí el recibiendo el año nuevo. Di que el segundo vaso lleva mami, ay, no está acostumbrada. Ay, di que 20 minutos más tarde va a estar mami, ya, como que. 20 minutos despediendo el año. Y mi pollito todo guapo. Pero feliz. Ah, eso sí. No importa. Feliz, lo importante. El año pasado, pero aún así le damos gracias. Al año pasado estábamos enfermos. Las dos. Sí. Uh-huh. En cama están. ¿Quién? No. Sí. Yo estaba con fiebre. Vamos a tirar las fotos, pues, señores. Vamos con fotos, coño. Hemos estado tan entretenidos, comiendo, hablando, que se nos ha olvidado grabar, pero aquí estamos. Aquí estamos. Miren qué guapo anda el Pancho. Wow, qué flow. Tutu, y para recibir el nuevo año. Doña Niña. Perdón, Doña Niña. Doña Niña, toda guapa. Miren qué linda mi muñeca. Mira. Y el reguero que tenemos aquí. Los dos cubran los dos nipples. Y aquí ya José tiene las... las uvitas. Las uvitas. Amigos, disculpen el reguero en la mesa, pero hemos estado en tragadera. Y hablando aquí. Y hablando. Aquí está el papá de Valeria afuera también. Ajá, estamos en familia. Estamos disfrutando. Aquí estoy yo. Ay, ¿dónde? Ya se me va a apagar la cámara también. Miren, aquí ando yo. Toda transformadita, ustedes me peiné. El refresquito del niño, de los niños, vamos a echárselo a ellos, ¿verdad? Sí, adelantado. Y de nosotros lo explotamos y sí, después... Sí, ya faltan literal, ¿qué? ¿Cuántos minutos para las...? 20 minutos. 20 minutos para las 2 y tenemos maletas listas porque este año se viaja, familia. Así que... Espérate, estamos... yo tengo algo en mi maleta. Está bien, entregan, si tiene ropa, oh, pues... Oh, Julián le trajo esta maleta. Qué chulo. Aquí todos vamos a andar viajando hasta Julián, sí, le sacó una maleta al papá, miren. Sí. Pero bueno, aquí estamos listos. Valeria hasta se va con ropa. Valeria ya tiene todo listo, ya. Ella está empacada, ya, con ropa y todo. Bueno, ya tiempo para preparar, porque lo que faltan son 10 minutos. Ay, Dios mío, qué vamos a preparar lo de los niños primero, porque la de nosotros tenemos que hacerlo ahí afuera. Ay, Dios, y qué reguero tenemos en esta mesa nosotros. ¿Y dónde están los niños? ¿Lo va a hacer los niños? Es ese, chiquitito. Sí, por ahí. ¿Y el de la otra? El de Vale está allá. Yo lo busco, entonces. Sí. Se busca eso para... Vamos a prepararle los vasos de los niños aquí ahora, para que cuando estemos afuera, las más tenemos que... explotar. De nosotros. Servir a nosotros, comer nuestra uva, el beso. Uh-huh. El beso va. Claro. Y está con nuestra maleta afuera ya listo. Con la copa de los adultos. Ponla ahí en la puerta, Julián. Ahí aquí en la puerta, no muy lejos. ¿Right here? Sí, no. Pero ponla afuera. Ajá. Julián ya está sacando maleta. Porque es para la calle que vamos nosotros.
están celebrando como que si ya llegó un nuevo año. Segundos, míralo ahí. Cuando sea yo te voy a grabar así. 1:20, mi gente. Estamos llegando. Estamos casi. ¿Cuánto? La música y todo. 1:03. ¡1 minuto! La televisión. ¡Segundo! Estamos en segundo, 50 segundos. Me dice ya para 50, yo. Vamos a contarlo de 10. Yo voy a grabar por aquí el Pancho. 45, 44, 43. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno. Señores, piensen en sus sueños, por favor. ¡We have 30 seconds! ¡Ya, Yulito! Me iba a buscar. El reloj, que está ahí mismo. ¡Cierra la puerta! ¡25 segundos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Familia que son con nosotros, se cumpla. Esta va por ustedes. Hay una verde para ti. ¡Ay, sí, mi maleta! ¡La maleta! ¿Mandará la mía?
usted, mire. Oh my God, qué felicidad. Me queda una uva. ¿Las pidió? Sí, todas, pero me falta una uva, a ver. Salud, familia. Yo no sé. Vamos con todo mi corazón a todos ustedes. Y no se los digo porque ya ando entonadita, ¿verdad? Sino porque es verdad y les deseo muchas cosas buenas. Aquí estamos los integrantes de esta familia impredecible. Venga, papacito, aquí estamos, miren. Salud. Aquí está otro, está dando vuelta con la maleta. Ah, sí, ahí anda el papá de los niños también, que anda dando vuelta con su maleta. Salud, familia. Salud, familia. Ok, salud. Salud. Salud, familia. Salud, salud. Salud. Salud, 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 salud. ¡Wey! Llegamos, mi gente. ¡Feliz año 2023! ¡Llegamos! La bendición es estar hasta aquí. Mucha gente que no ha podido y nosotros hemos bendecido. Amén. Le dio mi niño, papachito. Imagínate que una cosa ya. Vamos a seguir festejando. Tengo que mandar. Dale, Juan, tengo que. Ay, sí, claro. Vamos a despedir el vlog aquí porque sí, vamos a seguir disfrutando. Familia, los amamos, gracias porque nos han acompañado todo este año, han sido parte de las aventuras de esta familia, sí, y van sí. a seguir siendo parte porque amamos compartir. Sí. Amamos compartir con ustedes y vamos a seguir aquí dándole lo mejor de nosotros. Y nada, los quiero llorar. Mi gente, no sé si me pueden escuchar por toda esta bulla, pero los queremos mucho con todo el corazón. Feliz año nuevo. Bye, este año vamos. Esperamos que lo vemos ustedes de todos lados. Nos queremos feliz mucho. Año. ¡Feliz año!